Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y cada 15 días al espacio de la campaña CIES No, la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. Y como cada 15 días, tenemos ya por aquí al compañero Paco. Buen día, Paco, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Cada vez que pongo esta canción, no sé nunca cuándo bajarla, porque empieza a contar la historia, y por muchas veces que te hayan contado lo que ocurrió con Samba, se te hiela el corazón. Es así. Sí, se te erizan los pelos. Sí. Y esta canción triste, pero real y dura, pues viene a colación también de un tema que hoy vamos a abordar en la concentración de esta tarde, que como todos los meses es el último martes de mes a las 7 de la tarde en la avenida Doctor Guasma, para gritar fuerte y que se nos oya, para pedir el cierre definitivo de los CIES y el fin de las deportaciones. Y como os decía, hoy vamos a centrarnos sobre todo en lo que ha pasado en Melilla, en la masacre de Melilla. Y mejor que cualquiera de nosotros, pues aquí está Mohamed, que es portavoz de la Federación Unión Africana, que son los que han estado movilizando desde el primer día a la gente para expresar su repulsa a esto. Hola, Mohamed. Hola, Paco. Yo no sé si... Bueno, Mohamed, buenos días y bienvenido aquí a Radio Clara y al Lliure Directe. No sé si cabe, si hay gente que aún no se ha enterado de lo que ha ocurrido en Melilla, si cabe hacer un repaso. Bueno, si hablamos de cifras, yo aún continúo viendo que van bailando la cantidad de personas, iba a decir muertas, asesinadas en la Bahía de Melilla. Hacemos un resumen por si hay alguien que aún no se ha enterado de lo que vamos a contar. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Vale, recordamos un poco lo ocurrido la semana pasada en Melilla, bueno, que unas personas africanas que quieren entrar en España fueron brutalmente atacadas por la policía española y la policía marroquí. Y esto, pues, es una tragedia. Lo que estamos viviendo, y no era la primera vez ni la segunda. Una vez que nos puede convencer, porque algo de sensibilidad tenemos, pero yo creo que este pasó en Tarajal, en otros momentos sigue pasando, y nada, y estamos aquí pues para hablar un poco de lo que ha pasado y toda la movilización que hay esta semana, a lo largo de la semana. Si dices que no ha sido la primera vez ni la segunda, desearíamos que fuera la última, pero como no cambien las cosas, no será así, ¿no, Moja? Ojalá que sea la última vez, pero yo no creo que será la última vez, porque hasta que no hay un cambio en el sistema, hasta que siguen poniendo... es que Europa hace tiempo que quisieron brindarse entre la llegada de los emigrantes. Y esto pues incluye pues la vigilancia marítima, la bahía de Ceuta, de Melilla, de esos también expulsiones dudosas, y bueno, y de contratar a la policía de Marruecos y de Estambul, de Turquía, bueno, para que actúan de forma brutal como están actuando hoy en las fronteras, que hoy por desgracia ya yo no sé el número exacto porque cada vez sube, pero ya tenemos más de 40, creo que 60, ¿no?, han dicho, muertos ya y más heridos. Y este seguirá sumando. Sí, Paco, no sé si quieres preguntar o intervenir, por supuesto tienes el micro. No, el micro solo abierto. Añadir a lo que comentaba Moja, que hoy también se ha sabido que la Fiscalía marroquí, a 28 de los supervivientes, los ha procesado, les ha acusado de tráfico de personas y violencia contra las fuerzas de seguridad y secuestro de un agente, y para todos ellos ha decretado la prisión provisional a la espera del juicio, que será el 13 de julio. Esto ya es, bueno, rizar el rizo y ya, o sea, intentamos acabar, frenarlos como sea, incluso matándolos, y después a los que sobreviven los procesan por justo lo contrario que han hecho, ¿no? Nos sorprende la actitud de la Fiscalía marroquí, Moja.
A mí, de verdad, no me sorprende en absoluto. Porque, a ver, ahora que está pasando este, ahora, bueno, estamos todos ahora gritando que esta está para perecer y ha pasado. Y ha pasado algo mucho más grave que esto. Todas las personas que pasaron por Ceuta y por Melilla, por la frontera de Marruecos, han vivido cosas que son totalmente inaceptables. Yo tengo compañeros que han recibido disparos. Tengo una compañera que le tocó parir porque le llevaron al medio del desierto, le dejaron ahí sin agua, sin absolutamente nada, que le tocó parar ahí y tiene que cortar el ombligo del hijo como una lata de sardina. Es decir, o sea, ahora estamos viendo esto porque ahora, gracias a los medios de comunicación, gracias a la gente, o sea, la facilidad ahora de grabar, estamos gritando que pase esto. Pero eso ha pasado siempre. Y la gran tristeza que son policías de un país africano. Es decir, o sea, Marruecos es de África y son los propios policías marroquíes quienes están ejerciendo esta brutalidad hacia la persona inmigrante o la persona africana. Como dices, también ejerciendo de, digamos, de vigilantes, de gracias a esa externalización de las fronteras de la política europea, ¿no? De regar de dinero, digamos, a países, nombrabas tú antes, bueno, estamos hablando de Marruecos, de Turquía, pero podemos seguir por lo que es la orilla, la otra orilla del Mediterráneo, ¿no? Exactamente. Es decir, yo creo que para que Europa no haga el trabajo sucio, como se dice, pues nada, inyectamos dinero a Marruecos, a Mauritania, a Turquía, para que ellos no hacen ese trabajo. Al final acaba, pues mira. Pero yo, ¿qué es lo que digo siempre? Cada gobierno asuma la responsabilidad. Es decir, España no está obligado para que actúes así. Fuiste tú que lo has aceptado. Entonces, le tiene que asumir la responsabilidad. Y estamos también muy indignados con el presidente de España, porque realmente es indignante que salga una presidente, que salga Pedro Sánchez, animando y apremiando a esta gente, ¿eh?, que al fin y al cabo son violentos y terroristas, porque es lo que es. Y estamos muy indignados con ese tema. Sí, eso te quería preguntar. Tú no has dudado en hacer responsable tanto a la policía marroquí como también a la policía española y digamos, a quien ejerce esa responsabilidad, en este caso al gobierno del Estado español, ¿no? Exactamente. Yo de verdad estoy muy indignado y quiero también hacer un llamamiento a todos los africanos y a todo el mundo, que hasta que Pedro Sánchez no rectifique lo que ha dicho, que no, de verdad, que no la voten. A todos esos socialistas africanos, que yo conozco muchas, que por favor, que no lo voten a ese presidente, porque al fin y al cabo tu voto, le estás dando un voto a un presidente que está premiando a matar a tus propios hermanos y hermanas. Se produce esta, digamos, o tenemos noticia, información, como dices, esto trasciende porque llegan esas imágenes totalmente escandalosas de lo ocurrido con los muertos allí apilados y se produce una reacción. Moja, ¿esperabais que se reaccionara así esta vez? Porque, a ver, la concentración de Valencia, hablamos de la de Valencia porque es la que tenemos más cerca, pero podemos ir a cualquier ciudad del Estado, ¿no? Hecha casi de manera improvisada, ¿esperabais que tuviera esa repercusión, esa asistencia? Sí, nosotros nada más que enterarnos de las noticias ya convocados de forma urgente. De hecho, la convocatoria ha sido un 24 horas, sí. El viernes pasado, es decir, el domingo pasado. Y yo creo que ha sido un éxito, a pesar de hemos tenido muy poco tiempo para difundir y para convocar. La cantidad que la gente que han acudido ha sido, de verdad, estoy muy contento. Y ahora estamos convocando una el viernes que viene a las 7:30 de la tarde en la Plaza de la Virgen. Sí que la estamos preparando a tiempo y yo creo que hay mucha gente que están sumando desde la Federación Unión Africana, desde Uhuru, Valencia Acoge, Valencia Refugi y Abren Frontera y muchos más, lo que estamos, digamos, moviendo
hacia esa concentración. Y muchas asociaciones y colectivos que están sumando que la lista va muy indeterminada. Y esperemos que haya una buena respuesta a lo que está pasando. Es decir, se está viendo que la gente sí que se, esta vez sí que ha tocado, digamos, el punto y sí que se está organizando y saliendo a la calle, ¿no? Sí, es decir, nosotros sí la tenemos claro, es que no va a haber una acción racista que no va a tener una respuesta. Pero bueno, hace 2 años, 3 hemos juntado más de 1.200 en la plaza por lo del americano George Floyd y hoy estamos viviendo lo mismo y mañana a saber lo que está pasando o lo que va a pasar. Es decir, yo creo que si no hay, digamos, una igualdad de oportunidad, igual que la igualdad que están dando a los ucranianos, cosa que nos alegramos mucho de la gran acogida que han tenido en España, en Europa entera. No tenemos nada contra esto, pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué aún así y otros no? O sea, ¿por qué a los africanos les dan pasta y porra y a los ucranianos a los 24 ya tienen la nacionalidad? ¿Qué respuesta le das tú a esa pregunta? Quizá la respuesta, si me pregunta la respuesta, quizás se incomoda, uno no va a gustar, porque la respuesta está claro. En España existe un racismo brutal. Esa es la respuesta. Y esto es racismo institucional. Y ese racismo institucional, exactamente. Provocado desde las propias instituciones y además con complicidad. Quiero decir, estamos cargando las tintas contra la policía marroquí, pero no hay que olvidar mucho la responsabilidad de la española. Hoy mismo salía en la prensa, en el diario público, con unas grabaciones de la policía marroquí pasando a suelo español, claro. Golpeando, deteniendo a personas y llevándoselas. No como antes, que se entregaban en la frontera. Ahora ya pasan. Es decir, hay una cooperación magnífica gracias a los pronunciamientos que ha habido de España. Es decir, esta es el fruto de la política migratoria española en este sentido, que provoca muerte. No, exactamente. Lo que pasa es que ellos ahora, como ya tienen la luz verde desde el señor Sánchez, ahora ya pues todo fácil, porque está entregando. Y es que ese señor es capaz, conforme con ese poder, a vender España entera. Porque claro, lo acaba de demostrarlo con el Sahara, a traicionar al Sahara. Y ahora con los africanos. Y mañana a saber. Entonces, claro, ese faltaba, lo que comentaba Paco, que claro, ahora ya no se le entrega, ahora entra en el suelo español, ejercen la violencia y no pasa nada. Saltándose su propia legislación. Claro. Sí, totalmente. No es una devolución en caliente, que ya era ilegal, ¿no? E inmoral. Ahora ya es que permiten que entren y que actúen como quieran la gendarmería marroquí. Y ante esto nos queda salir a la calle, ¿no, Moja? Salir y en este momento hacer lado, ponerse detrás de las compañeras que estáis organizando y moviendo esta respuesta, ¿no? Sí, estáis todos y todas convocadas a el viernes 1 de julio en la Plaza de la Virgen a las 7:30 y esperemos que haya mucha gente y que haya una respuesta, por lo menos, que es el mínimo que podemos hacer al final acaba esta gente, salir a rechazar lo que está pasando. ¿Salir hasta cuándo, Moja? Hasta, pues quizás dentro de un mes tengamos otra tragedia, porque ese es un sin parar. Lo que tenemos claro es que no vamos a callar jamás mientras esté que está pasando. Cada vez que pasa algo vamos a salir a la calle, vamos a rechazarlo contundentemente y también culpamos mucho a los gobiernos, el gobierno es africano. Yo llegué a escribir a embajadas, o sea, no hay respuesta, como que no condena, como que el tema no va con ellos. Es decir, tampoco ha habido respuesta, digamos, de los gobiernos africanos, de la Unión Africana en este. ¿Ha habido algún tipo de respuesta? Yo creo que sí, hubo una respuesta. Sí, la Unión Africana ha pedido una investigación exhaustiva de lo que ha pasado. Sí, la Unión Africana sí que ha pedido una investigación, que se abra una investigación de lo que está pasando. Uh-huh. Y es que también estamos pidiendo nosotros aquí desde la Federación Africana aquí en Valencia. Muy bien,
Paco, este es, digamos, el tema que va a ocupar, como no puede ser de otra manera, la convocatoria de concentración de mensual de la campaña CIESNO, ¿no? Sí, esto va a ser así porque es de justicia, ¿no? Hablar de esto y denunciar y gritar en contra de estos crímenes, ¿no? También, como ya estaba previsto, también tendremos algún tipo de actuación de gente que muestra su solidaridad con la causa por el cierre de los CIES, y esta tarde actuará la Unión Musical de Paiporta. Si hay tiempo, también querremos mencionar que este mes de junio se ha conmemorado un año más el 15J, que es el día contra los CIES, y para lo cual este año lo que se hizo fue un comunicado público que titulamos, lo hicimos entre todas las campañas que hay en el Estado español en contra de los CIES, que titulamos Disidencia de Portada. Y ahí hablábamos, bueno, pues de los graves casos de deportación que ha habido del Estado español, de los CIES del Estado español, de personas defensoras de derechos humanos, como recientemente los casos que mencionamos en el pasado programa, el de Mohamed Benjalima y Mohamed Abdelab, que ambos fueron utilizados como monedas de cambio por el gobierno español con Argelia para tratar de contentarla, y ambos fueron deportados. Hay que recordar que los dos eran militares que dejaron el ejército para denunciar la corrupción y participar en un movimiento que propone cambios democráticos en Argelia, y a pesar del peligro que corrían, pues fueron deportados. El primero fue Mohamed Abdelab el año pasado, que fue encarcelado allí y sufrió torturas, y el último ha sido Mohamed Benjalima, este pasado 24 de marzo, a pesar de que ya se sabía que allí había una condena de 20 años de cárcel en su contra, y cuando llegó se supo que además lo han condenado a muerte. Ahora las últimas noticias que tenemos de él es que lleva 50 días en una celda de aislamiento, en una prisión militar, que solo dejan salir 10 minutos al día para pasear por un pasillo, y que su estado de salud pues está bastante deteriorado por las condiciones del centro y por la propia violencia que se ha ejercido en su contra. Eso va a ser un poco recordar también estos casos, porque creemos que los CIES también son un arma política para acabar con estas disidencias, con quien cuestiona el sistema. Claro, iba a plantear que además la lucha contra estos centros de internamiento de extranjeros también es la lucha contra lo que viene después a esas compañeras que han podido traspasar la valla de Melilla, en este caso, ¿no? Después se arriesgan a acabar en un centro de internamiento de extranjeros, en una prisión para migrantes pobres, que es lo que acaban siendo, y ser deportados. Iba a decir, con suerte a su país, o como ocurre muchas veces, a cualquier otro país con los que tiene acuerdos el Estado español, ¿no? Sí, así es. Quiero decir, ¿cuántos llegaron, pudieron traspasar la frontera? 133, creo. 133. Pues no sabemos qué va a pasar con estos chicos y chicas, sobre todo eran chicos, ¿no? Porque, como tú dices, Manolo, pues muchos de ellos serán solicitantes de asilo porque proceden de países donde hay conflictos, ¿no? Como Sudán, creo que muchos de ellos eran sudaneses. Pero sus peticiones de asilo pueden ser denegadas como cualquier otra y acabar pues siendo deportados otra vez. Claro. Sabemos cómo funcionan también las peticiones de asilo aquí, ¿no? Uh-huh. Moja, no sé si quería decir algo. Le comentó Papo y lo que dijiste tú. O sea, la gran suerte que le puede tocar si le deportan, que cae en un país que sea el suyo. Claro. Porque, bueno, pueden caer en cualquier otro país que tenga España. Depende, porque si es el suyo y está siendo perseguido, peor todavía. La deportación es una lotería y siempre, nunca te toca el gordo. Exactamente. Sí, yo creo que es hasta que no dejamos de ver a los migrantes como inmigrantes, si no lo dejamos que tenemos que verle como personas, este va a ser muy complicado. Claro, aquí viene la exigencia de esas vías seguras, ¿no? De esas vías seguras y esos pasajes seguros, porque muchas veces dicen, es en responsabilidad, es culpa de las mafias. Pues la mejor forma de acabar con las mafias es que no exista la necesidad de recurrir a ellas. Y que muchas veces las mafias no son tales mafias. Claro. Son personas que han tenido
que están ayudando a otros compañeros y que han tenido incluso que reciclarse. Pescadores de Senegal que, como hemos esquilmado las costas, pues tienen que dedicarse ahora a transportar personas. ¿Eso es mafia? Pues yo creo que no. Es un trabajo desgraciado porque es llevar a gente que se ve obligada a abandonar su país, pero no es un mafioso. Muy bien, se nos va acabando el tiempo y yo no quiero que se os quede nada por decir y sobre todo aprovechar los micros de Radio Clara para realizar las convocatorias que sean necesarias y volver a recordar una vez más la necesidad tanto de estar esta tarde a las 7 en la Puerta Azul del CIE de Zapadores para gritar bien fuerte que esos centros de internamiento para extranjeros se tienen que cerrar ya, como para recordar la necesidad del próximo 1 de julio, viernes, a las 7 de la tarde. 7:30 de la tarde en la Plaza de la Virgen, en la Plaza de las Palomas, la necesidad de estar ahí para gritar otra vez que ya está bien, ¿no? Sí. Nada, acordamos pues esto, como dije, esto es lo de la concentración del viernes día 1 a las 7:30 de la tarde en la Plaza de la Virgen. Y sobre todo están todos los medios de comunicación convocada, porque yo creo que los medios de comunicación también es una arma muy potente para llevar nuestras voces, nuestro rechazo y esperamos a todos y a todas. Pues no, concluir con lo que tú has dicho, Manolo, y esta tarde estaremos a las 7 frente a la puerta del CIE y el viernes en la Plaza de la Virgen a las 7:30. Pues allí nos veremos. Paco ya lo sabe, pero Moja, también lo sabéis que aquí tenéis siempre que necesitéis un micrófono y un medio a vuestra disposición. Así muchas que, gracias. Un abrazo, salud y hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Salud. Lliure Directe Radio Clara y yo vaig a acomiadarme ya también. Fins demà que tornaré a estar así en totes y todos vosaltres hasta espai d'entrevistes del Lliure Directe de Radio Clara. Salud y fins demà. Lliure Directe Radio Clara. Por tanto, la única función que realmente tienen los CIEs es segregar y atemorizar. Son auténticos agujeros negros del supuesto Estado de Derecho. Lugares en los que además de las múltiples violaciones...